Cuando me digan, estamos. Bueno, le pedimos disculpas, por supuesto, tuvimos un inconveniente con el tema de la Wi-Fi. Sí, podés. Lo bueno es que terminamos de saludar absolutamente a todos. Mientras la parrilla sigue a full, el Búfalo ya nos proveyó a todos de unos choripanes espectaculares. Sí, Guille. Sale carísimo el Wi-Fi acá, sorry. Bueno, él tiene siempre ahí una puntita. Lo que sí les voy a pedir un favor, si alguno... pero nada de alcohol, Dani. Pepsi o alguna cosa. Si hay un spray, así todo no se pone contento. ¿Y qué es esto, Jonah? No, ya hay música de premio, ¿no? Ah, ya hay música de premio. Bueno, espectacular. Vamos a pasar a los premios. Jaque Mate 2019. Tenemos un montón de, ¿cómo se dice? Ternas. Tenemos un montón de ternas, así que vamos a tratar de ser lo más dinámicos posibles. Bueno, usted comanda desde ahí. Vamos con la primer terna, que en realidad Hernán me lo pasó, así que es culpa mía si yo no sé. Les pido que me aguanten un segundito. Aquí estoy. Vamos con el orden de los premios. La primer terna, los ternados en Argentino de Quilmes al fútbol femenino. Los ternados son... Victoria Sánchez, Anabela Verón, Ramona Pedroso, Melanie Fontanía, y Nerea Arévalo. La ganadora de la mejor jugadora de Argentino de Quilmes fútbol femenino es Anabela Verón. Así que vamos a darle un aplauso para Anabela, la goleadora, si no me equivoco, de Argentino de Quilmes en el fútbol femenino. Así que desde la casa del Búfalo Cesurac, homenajeamos a Anabela Verón. Y vamos con la comunicación de la noche, Figari. Así es, porque está está Pedro Monzón del otro lado, como dijo, está de sus vacaciones allá en Blumenau. Va a tener unos minutitos para saludar. ¿Cómo va, Pedro? Hola, Martín, querido. Espero que estén bien y la verdad me pone contento que esté en la casa de un gran hombre que no tengo todavía la suerte de conocerlo mucho tiempo, pero por lo poco que lo conozco me doy cuenta que es un gran hombre, una gran persona en todo sentido, más allá de lo deportivo, ¿no? Que a veces te puede salir bien, a veces no te sale tan bien, pero el hombre sigue siendo la misma persona cuando gana y cuando no gana. Entonces, quería decirte a vos y decirle a la gente del mate que está en la casa de un gran hombre, que es el Búfalo. Él lo sabe, que no tenemos tanta amistad, pero sí hay un cariño muy especial. Eso que te pasa a veces, viste, cuando se dice hay piel, y la verdad me pone contento que estén ahí. Yo estoy acá por unos días más de vacaciones, pero también pensando en el trabajo, como debe estar pensando él, y ojalá Dios quiera que todos ustedes, el Búfalo, toda la gente de Marte, tengan un feliz fin de año y que el año próximo, obviamente, que Dios permita que sea mejor para todos, principalmente en la vida de cada uno, ¿no? En la vida, en la familia, y si es posible en la salud y en el trabajo, que también es importante para nosotros, para los seres humanos. Pedrito, querido, acá escuchándote en casa, nada, obviamente nos falta eso quizá, nos falta un asadito, nos falta conocerlo un poco más, conocemos ahí, tenemos muchos amigos en común. Nada, sabes que yo también te aprecio un montón, te quiero como si te conociera y no te conozco tanto, pero sí. Y nada, la felicidad... No nos estamos mintiendo, Gustavo, y le mentimos a la gente. No. Obvio. Pero sí tenemos eso que a mí me pasa. Yo creo que soy mi amigo sin tener tanto contacto y sin tener mucho conocimiento de la persona, ¿no? Pero hay tanta gente que te conoce a vos y que me conoce a mí y que creo que por lo que me cuentan de vos, cada día te tengo... Sí. Sí, a mí me pasa igual, Pedrina, a mí me pasa igual y me pone muy feliz y los chicos me hablan de vos y yo le hablo de vos como que nada, y lo dije de un principio y lo dije la vez que va más allá de un resultado de fútbol. Nosotros cuando nos cruzamos, nos abrazamos, te tocó ganar a vos, me tocó empatar a mí, eso va más allá.
creo que el abrazo fue sincero y me parece que va más allá de todo. El resultado y el laburo de vos se sabe, porque se habla mucho de tu laburo, se habla mucho lo que hiciste en Flandres, lo que hiciste acá. Pero bueno, yo creo en vos y ellos creen en vos y eso es lo más importante. Que... Pero vos también, Juan, vos tenés más pergamino que... Sí, Pedrito, pero yo estoy abajo, Vos estás un tipo, vos sos un tipo que estás para crecer y subir. Trabajamos en el ascenso con mucho amor, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y hay que cuidarlo al ascenso. Obvio. Yo sé que vos, y también hay otros entrenadores que siempre dicen, y yo también aprendí de usted a decir, hay que quererlo al ascenso, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y para eso estamos. Tal vez no tenemos la chance de dirigir primera división. Tal vez seamos grandes o tengamos pocas experiencias, o tal vez, viste que en otras divisiones por ahí se juega con dos pelotas o con cuatro arcos. Nosotros estamos jugamos con el mismo reglamento, creo yo. Sí, pero yo tengo la fe que vas a llegar, Pedro. Yo tengo la fe que vas a llegar, como vos quizás tenés la fe en mí, pero yo creo que sí vas a llegar. Yo estoy confiado y estoy convencido que vas a llegar. Estoy convencido. Obvio, por eso te digo, pero nada, hoy sos un técnico afianzado en la B, en un momento se habló Independiente, nada, es cuestión de momentos, la vida pasa por ahí, yo creo que nadie es más que nadie, sí que hay que estar convencido y hay que cuidar lo que tenemos, por eso está bueno, a mí me pone mal cuando no valoran el ascenso, nosotros somos tipo de abajo, va más allá de que viva en San Isidro, que tenga 10 pesos, tenga 5 pesos. Los pibes que nosotros lidiamos diariamente son pibes que a veces vienen muy de abajo y no tienen nada y le damos mucho y creo que en día de mañana están ahí y nosotros también podemos estar. Pero siempre sabiendo dónde venimos, dónde estamos, creo que nada, vos sos un tipo que jugaste en la selección, sos un tipo, para mí sos un ejemplo. Para mí sos un ejemplo. Que la gente nos entienda también a todos, a nosotros. El esfuerzo que hacemos y las ganas que le ponemos en nuestro trabajo todos los días, ¿no? Eso es lindo también que la gente, más allá de que por ahí nos llevamos un insulto, nos llevamos una cosa que no nos gusta, ¿no? Con, a veces con nuestro nuevo público y a veces con el público adversario, que sabemos que solamente es un partido, es un adversario del momento. Sí, adversario, total. No había partido de fútbol, ¿no? Pero hay cosas que nosotros sabemos y nos aguantamos y a veces miramos para otro lado por el solo hecho de que estamos por algo y tal vez no estamos solamente para ganar un partido de fútbol, sino estamos para ayudar a muchos chicos a encaminarlos siempre y ayudarlos a que tomen el mejor camino de su vida. También no pasa a veces solamente por la pelota, ¿no? Totalmente, es mucho más profundo. Es mucho más profundo de lo que más vale. Ahí estamos todos, el pibito este de Talleres, de un día para otro, ahora no sabe si puede caminar, nada. La pelota, ¿qué tiene que ver ahora con el pibito este? Entonces, creo que nada, la pelota tiene que servir para todo lo que vos decís. Yo sé que vos le enseñás un montón de estas cosas también, más allá de una estrategia para patear o para defender una pelota, ¿no? Yo te conozco más de lo que vos te pensás. Sí, yo también, porque a mí Jorgito me pasa todas tus charlas, todos tus videos. Vos sabés que tenés ahí un amigo común que allá de Suárez y él me pasa todo. Y aprendo mirándote. Es así, es parte de la vida. Crecemos juntos. Sabés que mucho ese. Sí, claro. Jorgito, y crecemos juntos, amigo. Nada, ahí te dejo con la gente del mate hablando. Yo me voy a encargar de la parrilla. Ya te voy a invitar, obviamente. Estás invitado a partir de hoy cuando quieras. Soy muy bueno en la parrilla. ¿No? No soy, en el área no era tan bueno. En la parrilla soy un crack. Te agradezco mucho, querido. Que tengas unas buenas vacaciones ahí con tu mujer en familia. Un beso grande, Pedro. Cuídate. Un beso, querido. Bueno, después de esta muy hermosa charla, estuvo bien, nosotros no estuvimos de más. Estamos sosteniendo los adminículos. Se tiran flores, pero digo, yo pienso en el hincha del otro lado, fíjate. Sí, no, bueno. Yo me imagino que está escuchando. Digo, es un lujo. Claro. ¡Olivia! Perdón. Perdón, Martín. Sí. Sabes que cuando vos me conocés a
compartir más que servir los chicos que están con vos. Yo cuando digo algo de corazón lo digo, y cuando el corazón me dice que tengo que decir algo que tal vez no le gusta a veces, también lo digo. Y si tengo que enfrentar o discutir para mejorar y a veces tal vez hasta para empeorar algo, lo hago. Pero yo hago, digo lo que siento, porque no estoy vendiendo nada de lo que no tengo que vender. Simplemente, es verdad, a Búfalo tengo un gran aprecio, porque sé lo que es como persona. Entonces, es lindo también decir, y ojalá Dios quiera que él sepa que y entienda que yo lo que le puedo llegar a decir, poco o mucho, es del sentimiento y del corazón. Y es por eso que este día creo que es un día lindo como para, por lo menos para mí, decírselo, ¿no? Como también a ustedes, que yo siempre lo recibí, siempre lo voy a recibir, esté donde esté. Se habla de fútbol, a veces en el fútbol algunos creen tener razón, algunos sabemos que no tenemos razón, pero podemos explicarle siempre por qué pasó una cosa, por qué pasó la otra. Nunca mentir y tampoco nunca hacer algo para dañar a alguien, ¿no? Y menos, creo yo, a la gente en donde uno está trabajando, en este caso Argentina de Chile. Seguro, seguro. Como decís, yo sé que es verdad, porque yo, si la gente supiera el 1% de las cosas que nosotros charlamos, sinceramente, entendería. Seguro, no, hay que tener. Lo que pasa es que hay algunos que no los quieren dejar entrar en el club, pero si te digo, hay algunos que lo están buscando. Bueno, pero tranquilo, tampoco hay que volver loco. No, por eso. A pesar de las cosas que puedan pasar políticamente, siempre estuve al alcance de ustedes para lo que estaba a mi alcance, inclusive, ¿no? Ya que, seguro. Sabes que no soy eso de... si pudiera ser el mediador y que todo el mundo pueda estar bien, sabes que soy el primero que lo haría, porque me gusta que todo el mundo podamos estar en paz y que todo el mundo podamos compartir y convivir, y cuando hay un club de por medio, que es la pasión, que es lo que mayormente sale a relucir, a veces uno no puede hacer lo que los demás quieren que hagan, ¿no? Pero ya te digo, siempre voy a estar para apoyar en este caso hoy por hoy a Argentina de Quilmes, que para mí es el mejor club que existe en el mundo, ¿no? Así es, sí, eso es. Pedro, te voy a cambiar un segundo de tema, actualidad, porque la gente va a actualidad. La gente hace un ratito la redes sociales del club. Vidal. Perfecto, está bien. Nosotros hablamos con Velázquez el otro día, él dijo que se iba a quedar en Almirante, pero... Bueno, sí, volvemos, tranquilo. Bueno, lamentablemente se perdió la mayoría de la charla que tuvimos con Pedro, que se nos cortó, no nos dimos cuenta. Sí, estamos con algunos problemas de señal de internet. Bueno, cosas importantes que dijimos son, hablamos de que Vidal ya está, como dijo, hay que ver si es refuerzo o incorporación. Eso hay que verlo. Que hay alguna posibilidad todavía por Velázquez, y si no hay algún 9 que van a buscar.
habló muy bien de cómo están ahora los delanteros del club. Habló de Chávez. Chávez dijo, Chávez no hizo muchos goles, pero ya va a empezar a hacer. O sea que lo que está hablando de Chávez es que Chávez se va a quedar. ¿Tiene posibilidad de quedar? Sí. No, tiene no, se va, porque dijo se va a quedar. Habló de Sandoval, yo no sé cómo está el tema de Sandoval con su préstamo. Iván todavía está de vacaciones. Voy a intentar comunicarme con Iván y ver si pues no me diga que otra vez también empezó a molestar esto. Ay, Dios. No pegamos una. Así que bueno, habló también de Irala. Dijo que el otro puesto van a ver en qué hace falta. Que no hay todavía definido cuál va a ser el otro puesto que van a ir a buscar. Pero bueno, salió eso. No salió la parte de la charla con Monzón en la que hablamos de fútbol, ¿no? Hablamos de la actualidad del club. Me parece que salió la parte más linda de la charla, que es la que se habló de... Hablaron los dos técnicos, ¿no? Que no ha tenido la gente... No sé si en la historia había posibilidad de ver de que haya una conversación entre dos técnicos campeones al aire en un programa. Y a lo mejor... Campeones, a lo mejor sí. Campeones. No sé, en un mismo club. En Argentino de Quilmes no sé si alguna vez pasó algo así. Yo creo que no. De hecho, bueno, el que me puede ver, estoy vestido con la camiseta de cuando salimos campeón en el 2013. Seguramente debe haber algún hincha del otro lado vestido con la camiseta campeón 2019. Y desde Jaque Mate, los dos técnicos campeones. Que encima puedan tener la relación que tienen. Y lo raro, ¿no?, que iban contando, que no se conocen. Y que se dispensan tanto cariño. Pero, ¿le parece Lescano si volvemos? Lescano, Pandiani, si volvemos ya llega un momento. Volvió un año para atrás, ¿no? Llega un momento que no. Bueno, por lo menos no me equivoqué de profesión, ¿no? hubiera dicho Jonathan y quedaba bien. Sí. ¿Sabe que me quedó? Que hoy el señor Pensi me comentó que estuvo hablando con Lescano y se ve que me quedó en la cabeza. Bueno, habíamos arrancado con los premios y le habíamos dado el primero ya a Anabela Verón. Habíamos estado con todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino de Argentino de Quilmes. Y cuando íbamos a la reserva, justo vino la comunicación con el Boncho. Así que vamos, si les parece bien, a lo que es la segunda terna, que en realidad son cinco. Uno dice terna y en realidad son más, ¿no? En este caso, actuación destacada en reserva, Pandiani. Matías Irala, Alejo Valdés, Nicolás Lobato, Mauricio Arocena, Guido Arrúa. Y el ganador en la reserva de Argentino de Quilmes 2019 es... Matías Irala. Así que el reconocimiento y el premio de todo Jaque Mate 2019 en su edición de este año... Para Matías Irala, en todo lo que tenga que ver con la reserva, un aplauso bien grande para Matías. Y seguimos con otra terna más. Vamos hacia lo que tiene que ver con actuaciones destacadas en divisiones inferiores. En este caso, vamos con los ternados, que son cinco también. Es la cuarta división, la quinta división, la séptima división, la octava división y la novena división. Los premios Jaque Mate edición 2019 a la actuación destacada en inferiores hacen ganador a... la quinta división. Así que, bueno, un aplauso muy grande para todos los chicos de la quinta división y para todo el cuerpo técnico. Son los premiados desde Jaque Mate. Seguimos adelante con los premios Jaque Mate 2019. Actuación destacada en el fútbol senior, que bueno, después de hacer una gran campaña en la primera división, en la Superliga, lamentablemente perdiendo los últimos partidos y por un formato bastante inentendible para aquellos que tratamos de darle profesionalismo a todo, terminaron descendiendo, pero no por eso... Perdón, estuvimos todo el año diciendo lo bien que estaban. Es que estaban bien. No es momento, ¿no? Pero bueno, en un campeonato donde hay muy pocos equipos y de los cuales vos ya sabes que cinco no van a descender... La lucha que te queda es entre 7, 8 equipos y descienden 3. O sea, son 4 o 5 los que no se fueron al descenso. El resto se fueron al descenso o directamente ya tienen estipulado que no se van a ir. Bueno, lamentablemente después de un primer año excelente, donde Argentino inclusive tuvo al goleador del campeonato como Carlos Morales, en las últimas fechas de este 2019 le tocó descender por un punto, nada más, junto a Temperley y a...
y a Ferro. Van a jugar en la primera B. Igual, los destacados en el fútbol senior de Argentino de Quilmes son Walter Pastoribe, el Pato Ferrantino, Tico Garnica, Marcelo Mane Gabriel en su doble función de técnico y de jugador, y Carlos Morales. Y el ganador para Jaque Mate es su jugador entrenador. Y por supuesto también, cuando se cumplen los 30 años del campeonato del 88-89, Marcelo Mane Gabriel, así que un abrazo grande también para Mane, que estuvo presente en el festejo del décimo aniversario del hincha Mate. Así que un abrazo grande para el querido Mane. Y ahora vamos a la próxima, que tiene que ver con, vamos a cambiar de deporte, tiene que ver con básquet. Hubo buenos logros de los chicos, si bien no están participando en categorías importantes, por lo menos el básquet volvió. Argentino de Quilmes es uno de los tantos deportes que se había perdido en el club, cuando en definitiva toda la vida fue uno de los más importantes. Y las actuaciones destacadas acá sí es una terna, ¿eh? Es a la primera del femenino, al masculino más 35 o a la primera del masculino. Y el ganador es la primera del masculino. Los chicos vienen hace muy poquito de consagrarse campeón, habiéndole ganado la final a Varela Juniors. Y la verdad que los felicitamos a ellos. Y en este caso se hacen acreedores en básquet de los premios de Jaque Mate 2019. Bueno, y vamos a la primer trayectoria, al primer premio Jaque Mate trayectoria de los tres que vamos a tener en la noche. Después vamos a cortar un segundito nada más, vamos a ver si traemos al resto de los componentes también. Y la trayectoria es para, lo decíamos hace un ratito nada más, los campeones en Argentino de Quilmes de la temporada 88-89. Se acaba de cumplir en abril de este año los 30 años de ese gran equipo que consiguiera el campeonato en la cancha de Nueva Chicago, ganándole 4-2 a Ituzaingó, y donde tuvimos la posibilidad, en nombre de Fabián Checonato y justamente de Mane, de Marcelo Gabriel, de entregarles un diploma en nombre de todo el plantel, a ese gran plantel, valga la redundancia, que nos ha llevado de la primera C a la primera B Metropolitana, donde está actualmente Argentino de Quilmes. Vamos a hacer un pequeñísimo corte con lo que tienen que ver con los premios Jaque Mate. No sé si hay algún mensaje en vivo. Yo lo que voy a hacer es mandar un mensaje que me escribió y no quiero dejar pasar por alto. El hermano de Raúl Herrera, el querido Rodolfo Herrera, que me pone: Leo, estoy en Chascomús y no puedo agarrar la onda para poder escuchar el programa. No tengo wifi. Igualmente, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos a todos un feliz fin de año y un mejor 2020. Y pone mayúscula: aguante Argentino. Es uno de nuestros adherentes. Así que muchísimas gracias, Rodolfo querido, y a sus familiares por estar escuchándonos, Mati. Sí, tengo un mensaje que me dijo que lo diga al aire del señor Papu Gómez, que está escuchando. Por dice favor. Que cuando estaba hablando Pedro con Guille, estaba emocionado y dice que lo ama a los dos, que estaba llorando. Después dice que para la próxima va a venir cuando le invite el búfalo. Dice que va a venir comido unos fideos, así que va a comer un rinconcito, pero va a estar. Eso es lo importante, Papu, que estés. Estuvimos hablando un rato largo con el señor Papu Gómez, quería venir. Estuvimos charlando de quién podría estar escuchando el programa y muchas cosas más. También hay más saludos del señor Hernán Pensio, otra vez, que dice: que lujo, Monzón y Cesurac, esto es Jaque Mate. Tono habla de una dupla técnica ya. ¿Te imaginas una dupla técnica entre Monzón y el Búfalo? Estaría muy lindo. Le haría muy bien al club. Y yo creo que se pelearían en la pelota parada para ver cuál hace, ¿no? Después Gabriel Astroboy manda, dice: felicitaciones. Acá Tono pide una dupla técnica ya, entre el Búfalo y Pedro. Bueno, quizá más adelante. Después me informa, y ahora yo lo suplanto, lo dejo acá, ¿no? Me trae un vasito de agua. Acá tengo. Qué grande, Mati. Usted piensa en todo. Está todo preparado. Bueno, no sé hasta dónde llegamos. Usted me va a decir, Jonathan, hasta dónde llegamos con la terna. Sigamos con la terna. Sí. La que sigue es la siguiente, de Monzón. A ver, el mejor arquero. Mejor arquero. Tenemos los... chicos, acá lo voy a corregir. Sí, voy a corregir algo. Pero bueno, está Nico Angelotti, que es el que más atajó en la apertura por la lesión
De ley, Mauricio Arocena, el juvenil que forma parte del plantel, que iba al banco unos cuantos partidos. Acá dice Nicolás González, esto está mal, es Juan Pablo González. Okay. Lo vamos a corregir a Pensi, este que es el arquero de quinta división, sí, que hoy está entrenando con el plantel de primera también. Adrián Leguizamón y el flaco Sebastián Moschini, que le tocó atajar un partido. Son los cinco que están. Y usted me va a decir entonces ahora, mi querido Jonathan, ¿quién es el ganador? El ganador es, and the winner is, Adrián Leguizamón. Como puede ser de otra manera, la gente ha votado por Adrián Leguizamón. Así que, bueno, seguimos. Mejor defensor, 2019. Elías Martínez, el chino Matías Correa, Leo Barrios, Santiago López y Nico Herrera. Sí. Dificilísimo, porque todos tuvieron un año, la verdad, bárbaro. Sí, 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 bueno. And the winner is... Sí, Elías Martínez. El chueco Elías Martínez ha sido elegido en esta categoría. A ver, mejor mediocampista. Franco Cristofanelli, Brian Duarte, Ligüe Prichoda. Ya se metió ahí con poquitos minutos, ¿eh? Enzo Zárate y Walter Hermoso. Y el ganador es... esta no me acuerdo, me pasaron la respuesta, pero... Ah, mire usted, sí señor, el ganador es Enzo Zárate, ¿eh? Ahí le peleó para mí a Cristo, palma a palma a Cristo, sí. Que ahora está en San Miguel, le mandamos un abrazo grande. Nunca olvidaremos sus 13 goles, algunos no lo quieren. Bueno. Tono Mate no lo quiere, pero no importa. Pero sabe lo de fútbol, ¿cómo no cree Cristo Fanelli? No lo quiere. El mejor delantero 2019... Julián Vivas, Iván Sandoval, Matías Irala, Rodrigo Marotti, Brian Chávez. Yo si hubiera votado con el corazón acá, ganaba Sandocrack, pero claro, no ganó, claro. Sandocrack. El ganador es... sí. El tanque Chávez, ¿no? El hombre que ha hecho el gol más importante en los últimos 15 años de la historia del club. Así que el tanque ha sido elegido. Mejor director técnico. Acá tenemos de todo. Acá hay de todo. Está Javier Sánchez, que es el técnico de básquet, que ha sido campeón. Fito González, que es el técnico de la reserva, que le ha ido muy bien. Ah, me asusté. bueno, Pedro Monzón, que es nuestro técnico de primera división. Marcelo Gabriel, que es el técnico del senior. Y Rafael Tony Jara, que es el técnico del femenino. Y el ganador es Pedro Monzón. Yo voté a Fito. Bueno, ganó Pedro. Se le va a enojar Pedro. Se va a enojar todo el mundo, pero no importa. Yo, sí. La 11, llegamos a la número 11. Mejor incorporación 2019. A ver, Ligüe Prichoda, Agustín Graneros, Iván Sandoval, Ramón Borda o Héctor Paco Pusi. Y el ganador es Ligüe Prichoda. Se agarra la cabeza, Mati. ¿A quién esperaba? Mati, ¿usted a quién esperaba? Sandocrack, voté con el corazón. Yo voté a Graneros acá, pero no, bueno, ganó. ¿Usted? Definí. ¡Ah! No, ¡su voto fue el que ganó! ¡No! ¡Su voto no fue positivo en este caso! Bueno, ganó Ligüe Prichoda, entonces ha sido elegido como mejor este... ¡Prichoda está en todas! ¡No, bueno, claro! ¡No tenía que poner Pensi y lo metía a Prichoda en todas! Hay que ver si gana ahora. Revelación 2019. Sí. Prichoda, Granero, Mati Martínez, Matías Irala o Nico Herrera. Yo no me acuerdo de voté acá, pero bueno, a ver, ahí está, me pone ahí, y el ganador es, and the winner is, Agustín Granero, sí, ya lo dijo Mati antes que yo, Agustín Granero. El número 13 es el mejor gol en la primera C de 2019, o sea, el segundo semestre. Está el muy bonito gol que Matías Martínez le hizo al Deportivo Merlo, traspase de Sandocrack, ahí la tiró por un costado. Está el gol de Mati Martínez también a Luján, uno que se desvió, pero que fue de triunfo 1-0. El gol de Chapa Duarte, el segundo a Doxú, una muy buena jugada que Chapa empaló. Mati la aguantó, la pasó al costadito y gol. Un golazo de Cristofanelli a Midland, que este fue el que voté yo. Y el gol de Tanque Chávez a Victoriano. Que es más la importancia con el corazón, que, claro. ¿Y usted qué votó acá? Yo el de Cristo. El de Cristo. ¿Usted? ¿Se acuerda? ¿No votó? No, yo tuve que definir uno. Ah, ¿y lo demás no le preguntaron? ¿Lo voto o no se no acuerda? Pensé. Me preguntaba. Ah, y usted solamente le... Sí. Bueno, no sé, a ver. Cuando haces trabajo de computación y eso... No tenés tiempo. Sí. No, es que no estás enganchado. Ah, vale. Y And the winner is... El gol del Chapa Duarte.
a este el equipo de Doxu. Mejor gol en la B Metro 2019. Prichoda San Miguel, Vivas a Colegiales, Duarte a Casuso, Chávez a Casuso o Walter Hermoso al Deportivo Armenio. Creo que acá ganó el más lógico, ¿no? Sí, acá es lógico, ganó el golazo de Ligüe Prichoda de tiro libre a San Miguel, sí. Sí, acá sí. Terna 15. ¿Qué pasó? Ah, perfecto. La terna número 15, el mejor gol del año. Acá no hubo terna en el mejor gol del año. Acá era obvio quién qué gol iba a ganar. Ya no va si fue lindo, si fue feo, sino que es el gol más importante. El gol más importante es el gol del tanque Chávez a Victoriano Arenas. La número 16, el mejor partido del 2019. Deportivo Merlo 2, Argentino Quilmes 3, Doxu 0, Argentino Quilmes 2, Argentino Quilmes 1, Victoriano Arenas 1, Almirante Brown 1, Argentino Quilmes 0, Quilmes 3, Armenio 1. Yo voté el partido con Almirante Brown. Voté el partido con Almirante Brown. Para mí fue el que mejor jugó el equipo. No sé cuál va a salir, pero yo te digo ahora. Yo voté el de Doxu 0, Argentino Quilmes 2. Bueno, y usted no votó. No sé para qué le pregunto si usted no votó. No, yo ya sé cuál va a salir porque tuve la respuesta, pero bueno. De votar, le doy su. Claro. Bueno. Sí, está bien, listo. Vote. Seguramente no salió. Sí. El winner is. No. El winner is. El gol. Es que fue un partidazo. El partido. Era el partido que definía la punta. El partido que no nos anduvo nada. Ni la cámara, nada. Pero es importante que ganó el equipo. Cristo Panelli y la. Claro. Golazo de Cristo y un golazo de Chapa. Bueno, el primero de los premios de trayectoria, hay tres. No, entonces es el segundo, ya dijeron uno. Es el segundo, ¿no? Sí. Es el segundo, perdón, me equivoqué. No, entonces acá vamos a hablar de un muchacho que ha dejado en los últimos días el club. Es uno de los 6 dobles campeones que tenemos en nuestra historia. Estamos hablando nada más y nada menos que del chino Matías Correa, así que... chapó al chino, lo queremos mucho. Ojalá algún día vuelva, Y si no, vamos a estar alentando a Midland. No, vamos a ser hincha de Midland ahora, sí, un poquito, claramente. Sí, no hay que mentirle a la gente. Pero Búfalo, ¿no? Que está acá, nosotros no. Vamos a seguir hinchando por Midland, pero bueno. Bueno, pero perdón, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Personaje destacado 2019, acá hubo varios para votar, ¿no? Personajes hay un montón dentro de la comisión directiva para votar, pero no, hemos decidido votar otro tipo de personajes. Pudo haber sido Matecito, que Matecito pudo haber sido la revelación del año, quiero decirlo. Pero no, el personaje del año es nada más y nada menos que Pastitus. El héroe de las multitudes, Pastitus, es el personaje de este 2019. La número 17, dirigente destacado. Quiero decir que como dirigente destacado voté al Gato Granero, que les consiguió un micro para que no se queden varados en Tristan Suárez. No, yo voté el stand-up de. Ah, del señor. Está bien. Pero eso iba como tarea cómica, eso era labor humorística. Era. Yo puse el señor Simio y el stand-up, las dos cosas. Perfecto. No, sé si... no, eso iba como labor humorística. Bueno, acá el premio se lo vamos a la comisión entera. Porque. Sí, porque nunca. Siempre hay uno que da algo para que podamos tener este tipo de programa. Mejor evento del 2019. Hay dos. La terna, esta vez fue la vierna, sería, porque no es terna, la vierna. Claro. La cumpleaños de 15, digo, la fiesta de los 120 años en el microestadio. O la décimo aniversario del Día del Hincha. Está claro que... ese está más cantado, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Sigue la 20, la terna 20. Oyente destacado. ¿Qué acá nos robaron. Yo quiero decir que acá nos robaron. Nosotros con Mati habíamos votado a una persona y nos robaron en nuestra cara. Sí. Yo voy a pedir acá que haya un recuento de votos, que abran las urnas. Pasó algo raro. Sí. No sé si había urnas gigantes o no sé qué. No sé. Algo pasó. Pirus Yocale, Daniel Rodríguez, que está acá. Espero que no le den para la noche para las medias, ¿no? Viene más mentira todavía. Adriana Fedeli. Gustavo Yusá, nuestro hombre de la peña de Europa del Este. Y la familia Bisacco, en pleno. Todos, muy bien. Pero el premio, el winner is. El premio viaja hasta la peña de Europa del Este. Ahí Gustavo Yusá viajó para allá. Participación destacada. A ver. En Jaque Mate. Matías Figueira.
Raúl Herrera, Cristian Papu Gómez, Nico Rossi o José Sidotti. El año pasado lo ganó José. Y este año... Lo ganó Raúl Herrera. Que no vino a comer, pero bueno, se lleva el premio. Después tiene que pasar a buscar la estatuilla por lo del ego. No me autoboté, podría haberme autobotado, sí, pero no. Bien. No. Premio, el último de trayectoria. ¿Qué dijo Papu? Es otro que ya no está. Ah, no sé qué dijo Papu. No, ¿qué dijo Papu? No, ¿trayectoria de qué? Es otro que ya no está. Que va a estar, sigue, va a ser ligado del club. Ahora en divisiones infantiles. Y es nuestro otro doble campeón, ¿eh? El Moncho Ramón Borda, le mandamos un abrazo muy grande. Sí, dígame. ¿Qué pasó? Ah, lo dije antes que aparezca. Y bueno. Ramón Borda. ¿Qué nos queda? La 23. Ya estamos, Jaque Mate de Oro. La 23. Jaque Mate de Oro. Este no me acuerdo a quién, pero bueno, a ver. Se devela el misterio. Jaque Mate de Oro, vamos. Vamos, Jaque Mate de Oro. Y es para el plantel campeón de la primera C, 18-19. Así que hemos llegado al final de los premios. Está indignadísimo el señor Papu Gómez por el perdido. Bueno, que se indigne por otras cosas, Papu Gómez. Me lo va a buscar a... Está acá charlando muy campante. Dios. Ya terminamos los premios. Si quiere venir, saludar. No sé qué quiere hacer. Se sentó el señor Parotti en la mesa. Está charlando muy campante. Se con va a quejar señor. Aptra, dice. Está bien, dígale que sí. Que vaya y que le mande una carta a Ventura. Que le mande una carta a Ventura y capaz que Ventura le soluciona el problema. Nos robaron, Papu. Nos robaron. Bueno. Sigue Parotti allá. Sí, está charlando. Bueno, es un imán, ¿no? Claro. No sé, sí. Pregúntele qué quiere, si quiere que cierre, qué quiere hacer. Pregúntele. ¿Cerramos? Bueno. Sí, espere que voy a seguir acá saludando. Usted saludó, Gabriel Astoboy. Verónica Valenzuela, seguimos escuchando desde Bariloche. Señor Merzón, gran persona. Quedó oportunidades, agradecido totalmente. Así que. Se llama Juan Pablo, por eso. ¿Yo qué dije? Yo dije bien, Juan Pablo, porque estaba puesto Nicolás. No, ya lo corregimos. Claro, sí, sí. Tono Mate dice Cristofa, ¿qué? Bye. Ahí está. Facundo, Facudrigo Cracks, lo corrige, pone Cristofanelli y después pone una carita. Tono ADQ pone bilardismo para Titi. ¿Cómo va a votar un partido perdido? Bueno. Tiene por ahí un poquito de razón el judío. Y la verdad que sí. Sí. Bueno. Voto en cuanto a lo que puso el equipo en la cancha. Jugó con todo contra Almirante. Este me está bancando. Lo quiero a este pibe mucho. ¿Qué pasó? Hay uno que me está bancando contra Tono. Porque Tono se quejó que yo voté que el partido perdió con Almirante. Como mejor partido. Y él me imagino que no lo quiere porque perdió. Claro, me dice, bilardismo para Titi. Lógico. Gabriel Astroboy, pagaron por ser el oyente, dice Gabriel Astroboy, que está. No está de acuerdo con la elección de Gustavo Yusa. ¿No? No. ¿Y qué dice Gustavo? Me imagino que se habrá enterado, ¿no? Perdió, pero jugó como nunca, dice Facundo Cracks por el partido de Ambiente. Acá Gustavo dice, gracias Jaque Mate, está nevando, son las 3:00 de la mañana, pero el sentimiento no termina. Desde esta lejana amiga, los abrazo, les agradezco la emoción y los veo en febrero. ¡Viva el fraude! ¿Pero cómo el ganador va a decir viva el fraude? A ver, antes que me muera. ¿Qué me estuve perdiendo acá? Porque nosotros con Mati dijimos que nos robaron, porque la persona que nosotros votamos la sacaron de la... la eliminaron de la tabla. Bueno, a ver. Pero ahí lo pusieron, no lo pusieron. A ver. Yo en esta lo voy a bancar al doctor Pensi. Pero hay cosas que son obvias, ¿no? Que no deben ocurrir. Hay una cosa muy fraternal, muy estrecha entre Jaque Mate, Agrupación Celeste y Blanca. Tenemos que ser serios, pues si no nos parecemos, ¿vio? A lo de enfrente. Y si usted tiene en este caso, ya que fue el ganador, a un hincha que está a las 3 de la mañana, está nevando y los está escuchando, me parece que hay que guardar un poquito de respeto. Bueno, ¿no? Está bien. Pero con que esté, ni lo pusieron al No nuestro. Lo pusieron, bueno, directamente. Si lo pagamos, tranquilo. Perdón, yo quiero decir algo. Acá hubo una persona y dijo, no, vamos a poner porque ese miembro. No, lo sacó. Por lo menos le iban a poner en la terna. Alguien mandó a sacarlo de la terna. Hubo una mano negra. Yo no quiero el decir. El pulpo negro era un buen. El pulpo negro es el apodo de nuestro nuevo refuerzo. El mediocampista se llama el pulpo negro. Pulpo negro. Marcelo Vidal. No sabía. El pulpo negro, sí. Bambino Pons. Sí, le puso el pulpo negro. Marcelo Vidal. Mientras ande vienen los mates que le digan. Que le digan como quieran. El pulpo violeta. No, violeta no porque suena mal.
Bueno, déjeme seguir con los mensajes. Felicitaciones para el querido Gustavo. Sí, ¿cómo que no? Sí, señor. Tono sigue, dice, no hay manera de reivindicar un partido perdido. ¿Dónde aprendieron bilardismo? Digo, fútbol. Sergio González pone gracias por el trabajo de mi hijo. Bueno, porque valoramos. Después más abajo dice gracias por el trabajo de mi hijo. Sigue la charla acá entre este muchacho Facudrigo que pone... En cuanto a lo que hizo en la cancha, por ejemplo, si vos ganás 1 a 0 y contra toda la posición, ¿quién tuvo puso más huevo? Bueno, eso ya es... Eso está fácil. Sí, votan en cuanto a eso y no es fácil tener un hijo a la distancia, ¿no? Eso lo sabemos, por eso... Nada, hemos tenido la suerte de tener a Juanpi también nosotros allá en su estudio. Por supuesto, ha estado. Y lo importante de todo esto es que la gente no solo se divierta, la pase bien, entienda que esto es un juego, también en donde los queremos hacer partícipes a todos, y en donde, por ejemplo, para nosotros también se nos hace complicado tener que votar un compañero. Claro. Por ejemplo, cuando dieron el tema de la ganador, participación destacada. Exactamente. En este caso le tocó a Raúl Herrera, el año pasado le había tocado al querido José. El año que viene le toca a Mati. El año que viene le tocará, vaya a saber a quién. Vaya a saber a quién. La realidad indica... Yo quiero decir que estoy enojado porque no me pusieron la terna a mí. Mire. Ay, Dios. Me acusan de censurador, pero a mí me censuraron la terna... Le censuraron una terna también. Está saliendo a la luz un montón de cosas. ¿Qué terna? Le censuraron una terna al doctor Pensi. Hay que aclarar al doctor Pensi que si hablamos de terna... Algunas pueden ser de 4 o 5, pero ternas de 3. Y puso 5 en todas. Bueno, quinterna. Hubo una de 2. Bueno, ve, o sea. En el promedio da 3. Listo. Fue un promedio. ¿Estamos llegando al final? Sí, cuando usted quiera. Yo te quiero ir a comer. Te quiero ir a comer. Déjelo que está charlando. Ya saludó, ya charló con Pedro. No lo deja comparar y no deja comer a nadie. ¿Pero cómo se trata de dejar o no dejar? Si estamos llegando al final, tenemos que agradecerle. Mire, fue directamente a la parrilla. ¿Usted qué quiere? ¿Limpiarlo o no lo quiere saludar? ¿La verdad? No. Le aprovechamos para dar un saludo a todos los que participaron, por supuesto. Falta el sorteo. Falta que hagamos el sorteo de toda la gente que estuvo participando. Lo voy a hacer yo el sorteo. ¿Qué tal? Lo voy a hacer yo. Para lo que dicen que no hay. El sorteo lo voy a hacer yo. Guillermo. Guillermo Cesurac. Es fácil. Mirá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. De esos 13 tiene que elegir a 5, así, al aire. Número. A 5. Sí. El cuarto. Ana María Calabrese. Ganó. Yo puntualmente digo que vos ganaste. El 9, porque yo usaba la 9 en la espalda. Sí, 6, 7, 8, 9. Alejo Ledesma. Alejo Ledesma. El Poli. El 4, ¿saben por qué fue? No, porque gané 4 campeonatos. Ahí, ya. ¿El primero dónde? Que no me acuerdo. El 9. ¿Quién es el 9? ¿Quién es el 9? Alejo Ledesma. Alejo. Todo tuyo, crack, te lo ganaste. Después voy a elegir el 8, que usaba el Moncho Ramón Borda. El 8. Sandra Barreira. Sandra Barreira. Sandrita, gracias al Moncho Ramón Borda te ganaste Listo. El premio. ¿Qué vas contando, no? Después voy a elegir el 1, mi arquero preferido. Oscar Toledo. Toledo. Qué grande. Ayacito Leguizamón, mi arquero preferido, el 1. Ahí tenés. Oscar Toledo. Toledito, todo para vos. Y queda el quinto. Sí. Elegimos el quinto. ¿El quinto? Che Córdoba. Para Charo. Les mando un beso enorme, chicos. Yo me despido porque la parrilla se me está pasando y la cerveza está helada. Beso para todos. Gracias por habernos permitido venir al reducto Mate en San Isidro. La verdad que es un lujo que nos estamos dando. El tipo agarra el micrófono y dice lo que quiere. O sea, esto no está preparado y aquellos que lo conocen saben... que es así. Empieza el querido Oti, Búfalo Ídolo, claro, pone. Ganó su señora. Claro, ganó la señora. Sandra Barreira es la esposa de Oti. Oti, crack, te banco. Kelly, cómo me encanta hacer este programa, por Dios. Cómo me encanta. Bueno, Gustavo Yusá, mire, también mando un mensajito. Gracias, gente. Feliz año. El 2020, el club vuelve a los socios. Anda a descansar, Gustavo, querido. Que tengas un buen viaje mañana. Un beso grande a Deis. Apuren la despedida. Nos vamos. Dani, querido, nos retiramos. Unas últimas palabras. Gracias por ser parte de este programa mágico y que quedará seguramente en la retina de todos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y que bueno, a todo el pueblo mate le quiero desear un feliz año y que en el 2020, perdón, podamos estar todos juntos y que seamos toda una familia ahí en el templo que tenemos ahí en la barranca. Buenas noches a todos. Gracias por estar. Cato, querido, papá,
Un saludo muy grande a toda la gente del mate, pero vamos a comer. ¡Tenés hambre, Cato! ¡Vamos a comer! Bueno, gracias por estar, Cato, querido. Sergi, querido, tu despedida también. Bueno, muy buenas noches para todos. Felices fiestas. Y en el 2020, del primero al último, vamos a tener que trabajar en el club. Sea de la agrupación o no, va a haber mucho trabajo para todos. Así que a todos los oyentes, los espero para trabajar. Mientras siguen escribiendo, Oti vuelve a escribir, lo puse antes, che, jaja, pone Oti. Y Facu Drigo, crack, pone feliz año, jaque mate. Un abrazo también para vos, José, querido, para mí es un lujo haber hecho otra vez otro año este programa contigo. Bueno, muchas gracias, felicidades, feliz año nuevo. Y bueno, esperemos que el año próximo la casa esté en orden. Que así sea, ¿no? ¿Me quedó alguno? Sí, Mati. Bueno, un saludo para todos los hinchas que están escuchando. Buen año para todos, que comiencen de la mejor manera. Y como dijo Titi el otro día, cuando levanten la copa, pidan un deseo que el año que viene vamos a volver. Iba al final, por supuesto que iba a ir al final. Jonah, querido, gracias por haberte incorporado. Esto es una locura. Esto no tiene descanso. Acá trajiste a Matecito, todas estas movidas locas. A pesar de los cortes y demás, que es parte en definitiva de todo esto. Sí, mira, esto es una locura, dice Guille. En nombre tuyo, en nombre de la agrupación, agradecerte que seas un soldado más de nosotros. Y en nombre de todo Jaque Mate, era necesario una parte de tu locura. Bueno, gracias a ustedes. Pensar que siempre estuve en la tribuna, los estuve ahí, estaban siempre adelante mío, hincha de tantos años, de ir a la tribuna y bueno. Se dio el momento, se dio la oportunidad y así como yo estuve ahí, hay muchos hinchas que también lo están y me encantaría que como este año fue tan bueno y agradecerles por poder sumarme y poder participar y que cada uno desde las ganas y el amor que le tiene al club puede que tengan ganas de acercarse, que acá hay un espacio y hay un grupo que lo único que quiere es lo mejor para el club. Y creemos que el club, así, al verlo como está, a mí me duele, a todos nos duele. Por ende, aquellos que sean hinchas del mate, que lo quieran, nada, los esperamos el año que viene con ganas, con fuerzas para mejorar y para verlo al club como lo queremos, como lo que es un grande realmente. Así que bueno, feliz año para todos y eso. En nombre de quienes hacemos Jaque Mate, junto con Titi, por supuesto, que somos en definitiva los que llevamos este timón adelante. Los dos cracks. Recordando muchas anécdotas, mandarle un abrazo grande al querido Hernán por haber armado todo lo que armó, por la locura que le mete, la verdad que empuja mucho. Mandarle un abrazo gigante a Raúl Herrera, otra de las incorporaciones este año que a nosotros desde su sapiencia, desde su historial permanente. Los dos tienen ausente en mi casa, tienen una falta grave. Es verdad, no olvidarnos de Papu también, mandarle un abrazo gigante al querido Pepe de Apiedade, también un abrazo grande a Gustavo Moyano, que estuvieron acompañándonos en el campeonato de Argentino en su regreso a la B después de 15 años. Y obviamente no dejar de nombrar a la agrupación Celeste y Blanca en su conjunto, ¿no? Hace más de cuatro años y cuatro meses exactamente que estamos subidos a este sueño tan loco que es tratar de recuperar nuestro club y gestionarlo desde el amor, la cordura y desde la gestión, esa palabra que es tan importante por lo menos para quien les habla, ¿no? Gestionar es trabajar con honestidad y con el corazón en la mano, pero entendiendo que hay que ser cerebral por sobre todo, porque lo que estás administrando son sentimientos. Hoy lo hacemos a través de un programa. Nos codeamos con tipos como Checonato, como Borda, como Cesurac, como Toledo, como Mane, como podría estar un día hablando de los ídolos que nos apoyan, todas nuestras familias, la gente, la tribuna. Vos no tenés más que ir a la tribuna Argentino de Quilmes y pasar lista y saben perfectamente a dónde debe terminar esta historia. Ojalá que el 2020 sea el año en donde la justicia diga todos sus esfuerzos se hacen presente acá y ahora. Y podamos, no solo a través de un micrófono, sino a través de nuestras manos, empezar a trabajar para devolverle la sonrisa al club argentino de Quilmes. Nada, Titi, para mí es un lujo hacer esto contigo. Nos hemos agarrado 10 millones de veces y nos vamos a agarrar 10 millones de veces más. Pero levantamos la cara y nos miramos. No declaramos en ningún juzgado,
nadie nos apunta con un dedo y nos dicen qué hiciste con este dinero, qué hiciste con aquello, por qué el pasto no está cortado, por qué si un técnico te saca campeón lo echás, por qué no hay una masa societaria en el club. Simplemente nos dicen que por ahí no nos gustó cómo hicimos un comentario, por qué criticamos. Me parece que son abismales las diferencias. Así que cerramos el segundo año ya de esta locura que dijimos, che, y si volvemos al ruedo, ¿vos crees que la gente nos va a apoyar? Y la verdad que para mí es un honor. Sí, no me queda mucho más que decir, nada, que el año que viene sea mucho mejor. Lo mismo que les dije el otro día, después de las 12 cuando levanten la copa, tienen que, ya saben lo que tienen que hacer. Una de las cosas en las que tienen que proyectar tiene que ser esa. No me queda mucho más. Mandar un saludo a toda la gente, agradecer a todos los que nos apoyan, los que están ahí, los que mandan mensajes para felicitar, para corregir. Estamos siempre intentando mejorar. Así que bueno, nada. Que además, ojalá que el año que viene pase lo que tiene que pasar y en cuanto a nosotros en el club, y también pase lo que tiene que pasar en cuanto a que estos muchachos que se creen los dueños del fútbol les pongan un tope y podamos volver a hacer lo que tanto queremos, que llevar los partidos a la gente. Así que bueno, nada, que el año que viene sea mejor. Volveremos ya por febrero, volveremos a mediados de enero con algo especial, con algo especial. ¿Volveremos desde el centenario a mediados de enero? Uf, justo a mí me dices. ¿Volveremos? Va a haber que ir abrigado, eso sí. Pero es enero. Y pero igual, ahí. Sí. Sí. Bueno, con un suéter. No con mucho abrigo, un suétercito liviano. ¿Quién le dice? Hoy el hombre de la stand-up salió hablando en una radio diciendo que están trabajando para armar el partido amistoso. ¿Con quién? ¿Qué? Trabajando. No te escuché. ¿Qué? Trabajando. Yo también me reí cuando lo escuché, pero bueno. Pero bueno. Así que nada. Mejor están trabajando en la defensa. Bueno, está bien. ¿Qué dice? Y sí. Se sacaron una foto muy bonita, quizás la última foto que se han podido sacar con un jugador, ¿no? Está firmó sí, refuerzo nuevo. Con un gran técnico, más allá de las chances que hay. Pero, digo, me parece que la foto con un profesional van a tener que sacarse. Sí, sí, sí. Bueno, así que nada. Un abrazo, otro año que se va sin que haya asamblea. Seguimos sin saber cómo está el club, ¿no? Ya es el segundo consecutivo. Segundo año consecutivo de no tener asamblea, sumada que las dos asambleas anteriores la justicia las dio por nulas. Hace 4 años que no sabemos dónde va la plata de Argentino de Quilmes, por ejemplo. Claro, pero bueno, por lo menos no tenemos el desagrado de ver gente que no es socia levantando la mano, ¿no? Preguntando a dónde queda tu Quilmes. Sí, o contadores que no son socios levantando la mano, abogados que no son socios levantando la mano. ¿Cuánta mierda pasó este tiempo? Pero bueno, por suerte queda poco. Nada, no me quiero ir más por las ramas. Un abrazo grande a todos. Así que nada. Que el 2020 sea mejor. Acá no sé si usted quiere decir algo más o ya. La despedida. Bueno. La despedida. A descansar, que lo creo que lo merecemos, humildemente. Y desearle a todo el pueblo mate un fin de año y un inicio de año maravilloso. Si crees en nosotros, acompáñanos, ayúdanos, como lo hacen todos nuestros adherentes, todos los que aportan, y también un abrazo gigante a todos los auspiciantes que creen en nuestro producto, entendiendo que todo lo que aportan va para la causa. Esa es la realidad. ¿Y cuál es la causa? Tratar desde lo político y desde lo judicial recuperar el club que nos robaron hace ya casi 18 años. Nos han destrozado el club. Y lo que no han podido es quitarnos del medio. Es más allá de un montón de amenazas, de aprietes, de difamaciones por sobre todo. Y de mentiras a todos ustedes, que son los que están del otro lado. Dejen de creer en esta gente, porque esta gente ha destruido el club que vos querés. Gracias por apoyarnos y gracias por entender que el club se lo recupera desde la honestidad, desde la pasión y desde lo cerebral, por sobre todas las cosas. La agrupación Celeste y Blanca va a seguir luchando para devolverle el club a todos los socios y a todos los hinchas de Argentino de Quilmes. Seguí pagando tu cuota y comprometete que el 2020 el club vuelve a los socios. Que tengan un gran año. Chau, chau.
Doctor Andrés Eduardo Gil, abogado, teléfono 0223-15563-0569, Mar del Plata. Enfocar gafas, Ray-Ban Reseller, tenemos las gafas que te encantan. Presentando tu carnet de socio mate, 20% de descuento en gafas de vista y 15% en gafas de sol. Moreno 512, Quilmes. Instagram, Enfocar Gafas, teléfono 4253-2488, WhatsApp 11-6611-6556. Peluquería Unisex Ricardo Camerini, diferencia tu look. Rivadavia 742, Quilmes, teléfono 11-6574-0795. Carnicería La Barranca, la mejor selección en carnes, pollos y cerdos. Abiertos todos los días, aceptamos todas las tarjetas. La Carnicería del Barrio Mate, Ceballos, esquina Otamendi, Quilmes. Teléfono 11-2189-3953. Conocé la nueva cerveza artesanal Rusticus, en botella y barriles. Consultá precios de cervezas y choperas en cervezarusticus@gmail.com. Facebook, Rusticus Beer. Rusticus acompaña al mate. Legumbres, harinas, frutas secas, semillas, condimentos, hierbas medicinales y mucho más. Encontranos en la Feria Franca de tu barrio, los miércoles en Alem y Monroe y los jueves en La Valle y Suipacha. ¡Te esperamos! Chefito, perniles y catering. Los mejores perniles para tus fiestas. Entrega a domicilio. Facebook, Chefito Viandas. Instagram, Chefito Perniles. WhatsApp, 11-6528-9335. Colchón Quilmes, colchones y somiers, las mejores marcas, los mejores precios. 20% de descuento nombrando a Jaque Mate. San Martín 750, esquina Humberto Primo, Quilmes. Teléfono 4257-8278. Uaquipa, remeras premium, colección verano 2020. Aceptamos pagos con tarjetas. Consulte por envío sin cargo. Instagram, uaquipa.arg. Facebook, uaquipa.arg. WhatsApp, 11-6526-5271.
Pizzería Heladería El Barquito. Con más de 31 años de experiencia, seguimos elaborando con la mejor calidad. Ceballos 588, Quilmes. Delivery 4224-5282 o WhatsApp 11-3902-1045. Joyería Artesanías del Ángel. Encontrá la mejor joyería en plata 925 y piedras naturales. En redes Artesanías del Ángel o visitanos en Brown 539, casi esquina Alsina, Quilmes Centro. Panificados y tapas para empanadas El Maná. Una opción de calidad a tu alcance. Búscanos en tu comercio amigo. Estilo Tecnocomputación. Insumos, software, hardware, reparación, servicio técnico y armado de PC. Somos especialistas en impresoras y toner. Alvear 564 Quilmes. Teléfono 4253-7343. Estudio Jurídico Di Pietro y Asociados. Despidos, accidentes, contratos, derechos del deporte. Alvear 727 Sexto B Quilmes. Telefax 2204-5592. Y también encuéntrenos en nuestras redes sociales Di Pietro y Asociados. Argentinos 360. Noticias, deportes, música, tradiciones, costumbres y mucho más. Desde Dallas, Texas, Estados Unidos, para todos los argentinos. Búscanos en Facebook, Argentinos 360, dale me gusta y escuchanos en vivo todos los sábados de 12 a 14 horas. Fundación San Mateo. Si tenés problemas con el consumo y necesitas ayuda, nosotros podemos brindártela. Fundación San Mateo. Teléfono 02-225-423365. San Vicente, provincia de Buenos Aires. Gomería Adriano. Cubiertas nuevas, usadas y recapadas. Reparación de tren delantero. Alineación y balanceo. Avenida San Martín, esquina Florencio Varela, Espeleta. Teléfono 15-6876-4027. Imagine, diseño gráfico y web para empresas. Joaquín B. González, 859 Quilmes. Búscanos en Instagram como Imagine Soluciones Gráficas. Indumentaria Deportiva RD, la indumentaria que viste al jugador. Showroom, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1064 Quilmes. Teléfono 15-3505-4346. Instagram, Indumentaria RD. Kiosco Fellman, junto al mate y por la recuperación del club. Rivadavia 763 Quilmes. Teléfono 4254-4981. Vox Populi Vox Day. La Romana, las mejores pastas, siempre junto al mate. Andrés Baranda, 1115, Quilmes Oeste. Reviví tus momentos más importantes. Fotógrafo Gerardo Simón, producción de eventos, cobertura fotográfica, sesiones profesionales, books digitales, gigantografías y más. En redes, fotógrafo Gerardo Simón. WhatsApp 11-3452-0197. Agencia de Lotería La Ribera, tu agencia amiga. Quiniela, Kini, Loto, Quiniela Plus y ahora también Rappi Pago. No camines más, quédate en el barrio. Abierto de lunes a sábado. Rivadavia 755 Quilmes. Teléfono 4253-4791. María Victoria Cascales, viajes y turismo. Armamos el viaje a tu medida. Teléfono 15-57-67-2721. Búscanos en Facebook como María Victoria Cascales, Viajes y Turismo. Librería Martín Fierro, la artística de Varela. Sallarés 20, Florencio Varela. Artística, escolar, comercial, técnica, peluches y regalos. ¿Tenés una fiesta? Tené una barra. Servicio de barra, Mikuni. Cumpleaños, casamientos, despedidas y eventos en general. En Facebook somos Mikuni Bartender. WhatsApp 15-6350-7807. Millanel Cosmética. Venta de fragancias símil importadas. Se buscan vendedores. Avenida 12 de Octubre, 2604, esquina Miguel Cané, Quilmes Oeste. Teléfono 4213-2835. WhatsApp 11-6826-7622. Facebook e Instagram, Millanel Solano, Quilmes Oeste.
Cervecería Orión, 15 años con vos. IPA, Honey, Red, Stout, Oktoberfest, APA. Instagram, Cervecería Orión. Teléfono 15-6845-0055. Reservá tu chopera para disfrutar con amigos. Elegí artesanal, elegí Orión. Pavimentos Kovic, Sociedad Anónima. Pavimentos asfálticos y de hormigón. Teléfono 4201-7121 o 7208. Heladería Kill Creme. ¿Te gusta el buen fútbol y siempre le pedís más al 10 de tu equipo? Heladería Kill Creme, solo para exigentes. Avenida Triunvirato 821, Quilmes Oeste. Delivery al 4253-5780 o WhatsApp 15-3114-7003. Veterinaria Tweety del Dr. Norberto López. 26 años junto a tu mascota. Hipólito Yrigoyen 116, Quilmes. Teléfono 4224-5380. La Barranca, salón de fiestas infantiles, fútbol 5, pelotero y bowling. Renovamos dos canchas de fútbol 5. Rivadavia 730, teléfono 4257-4626. Puesto de diarios La Nueva Peatonal, reparto a particulares y empresas. Diarios, revistas nacionales, importadas y coleccionables. Lavalle 302, Capital Federal. Teléfono 15-3-726-0579. Pinturería Ramos. Más de 60 años en la zona nos avalan. Encontranos en nuestras sucursales de Quilmes Oeste, Bernal y Espeleta. Teléfono 4253-4700 o 2092-2613. Facebook, Pinturería Ramos. Doctor Andrés Eduardo Gil, abogado. Teléfono 0223-15563-0569, Mar del Plata. Enfocar gafas, Ray-Ban Reseller. Tenemos las gafas que te encantan. Presentando tu carnet de socio mate, 20% de descuento en gafas de vista y 15% en gafas de sol. Moreno 512, Quilmes. Instagram, Enfocar Gafas. Teléfono 4253-2488. WhatsApp 11-6611-6556. Peluquería Unisex Ricardo Camerini. Diferencia tu look. Rivadavia 742, Quilmes.